A ti, Dios mío, levanto mi alma, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no se burlen de mí mis enemigos, pues quienes esperan en ti no quedarán defraudados. Hoy es domingo, hermanos, primer domingo de Adviento. Se acaba de terminar el tiempo ordinario, el domingo de la semana pasada, con todo lo que significó para nosotros este año litúrgico tan diferente, el tiempo ordinario, con todos esos cambios que han pasado en nuestra vida. Y la Iglesia nos presenta hoy, en este primer domingo de este tiempo de Adviento, la oportunidad de prepararnos para construir en nuestra vida ese pesebre interior para este nacimiento espiritual y real de Jesús en nuestra vida. Nos han pedido el favor hoy que si nos podemos sentar a orar con todo gusto por el primer año de fallecido de Rosalvina, vicaria de Rubián, cariñosamente llamada Rosita, y es la misa ofrecida por sus hijos Armando, Alfonso, Ana María y Patricia. Un abrazo muy especial para todos ustedes, un abrazo poder celebrar hoy a través de la virtualidad este primer aniversario de Rosita, y con todo el respeto la llamaría así, una personita que ya está ante la presencia de Dios. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Omnipotente, el deseo de salir al encuentro de Cristo por las prácticas de las buenas obras, para que puestos un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Tu Señor eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te teman? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitamos como follaje, nuestra culpa nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestras culpas. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines. Resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes.
En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por las gracias que Dios les ha dado en Cristo Jesús, pues por Él han sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecen de ningún don, ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firme hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o al medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bendición, hermanos, poder celebrar este primer aniversario de Doña Rosita. Quiero leer una notica que me mandaron, que nos mandaron aquí a Monticello, dice así: respecto a nuestra madre Rosalvina, vicaria de Rubiana, que le llaman Rosita con amor, vivió hasta los 94 años, por lo cual todos sus hijos estamos agradecidos de que Dios nos haya permitido tenerla tanto tiempo con nosotros. Nosotros, sus hijos, somos mayores entre 57 años la menor y 65 años la mayor. Nuestra madre fue una excelente mujer, una excelente esposa, una excelente madre y abuela, y sus hijos y nietas la adoramos. Cuidamos por muchos años recibiendo siempre su amor, comprensión y guía. En resumen, una gran mujer siempre con vocación de servicio, ayudando a todo el que se atravesara en su vida llena de detalles, sus costuritas, sus postres, sus regalitos, etc. ¿Saben? Cuando uno lee esto, mis queridos amigos, no tendría que decir absolutamente nada más. Una sola cosita hoy para que tengamos presente en este camino de la fe. Es lo mínimo que podíamos estar haciendo hoy orando por el alma de Rosita. Lo mínimo. Es lo mínimo que podíamos estar haciendo en este día, en este domingo. Sabiendo todo lo que ella intercedió ante Dios y todo lo que les colaboró a ustedes en el camino de la vida. Lo mínimo que podíamos hacer hoy era reunirnos hoy a través de la virtualidad y decirle a Rosita: gracias. Rosita, te amamos. Rosita, te extrañamos. Rosita, nos haces falta. Rosita, lo único que queremos es que estés bien y ella está ante la presencia de Dios feliz. Además, porque estamos celebrando la Eucaristía en este primer aniversario de su partida. Un abrazo para todos, hermanos. Bendiciones. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de celebrarle a Rosita esta Eucaristía en este domingo. Muchas gracias. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos en los últimos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él soportó la muerte para librarnos a todos de la muerte, más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos, reunidos en este día como familia, agradeciéndole a Dios por haber dado la oportunidad a ustedes, a sus hijos, de doña Rosita, tener la compañía de un ángel que les ayudó, que los acompañó, un ángel que los acompañó y los llevó en el camino de la vida. Hoy poder celebrarle este primer aniversario es poder decirle a ella que la amamos, que la extrañamos y que nos hace una falta impresionante, que solamente queremos que ella esté bien y ella está perfectamente bien. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos todo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La vida de doña Rosita, la protección de la Virgen, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven, el Señor esté con nosotros, y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios les bendiga, muchas gracias, bendiciones.